Bienvenidos a este especial de lo mejor de 12 corazones. Claro, a la hora de la pasión, un hombre veloz nunca cae bien. Pero ¿qué sucede cuando esos amantes de la velocidad vienen acompañados de tremendas máquinas? ¡Oh, sí! Vean en qué llegaron estos chicos dispuestos a llevarse un corazón. ¡Aquí comenzamos! ¡Suéltala! ¡Suéltala! El baby te lo pido, no seas así. I'm sorry, mi negrita, si yo te ofendí. Me la paso jugando con tu amor. Y sé que ya no puede más con el dolor. Siento que te pierdo poquito a poco. Tanto que lo que se me partí del gol. El mundo me da vuelta y aparezco loco. Quiero imaginar mi vida sin ti. Ya no puedo aceptar que esto se acabó. Que fue un amor fugaz lo que sucedió. Que nuestra relación durará tan poco. Hoy lloro como un loco, 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 loco. Ay, baby, sin tu amor, me patiné el tanto. Ay, baby, sin tu amor, me patiné el tanto. Ay, baby, sin tu amor, me patiné el tanto. ¿Qué tienes que decirle para que se quede contigo? Algo bonito. A la one, a la tú, vas. Solo pienso en una cosa. ¿Qué? En mi vida, cómo amarte. Y como mi auto, siempre manejarte. Quiero decir que ni oíste, dijo, y quiero como a mi auto manejarte. Ahí está el problema. No escuchan, por eso les creen todo lo que dicen estos mensos. Tengo la boca abierta, se me van las muelas. Tengo la boca abierta y se me ven las muelas picadas. Algo por lo menos, mira ese sombrerito con esos ojos tan lindos, ese cuerpecito, algo. ¿Qué le dices? Te pone nervioso, yo sé, pero ¿qué le dices a una mujer para que se quede contigo? ¿Qué le dices? Ay, mamacita, ¿qué le dices? Ay. Ay, vaya. Obviamente. ¡Concéntrate! Estás lleno de curvas como las que me gusta manejar. Y me gustaras tanto que te quisiera manejar. ¡Otra vez! ¡Negro latoso! Los hombres más mensos. Ya les dijimos que eso no nos gusta y te quiero manejar. Ok. 1, 2, 3. Tu sonrisa de belleza es más brillante que mis rines. Espero si los juntamos, que no te me vuelvas a hacer una loca. Entiendan, estos pobres hombres están acostumbrados a nada más lucir su carro y ni abren la boca. Porque si abren la boca ya valió gorro todo. Ok. 1, 2, 3. Digamos que no les fue muy bien a ninguno de los cuatro. Por lo menos vimos a 3 que lograron decir 2 palabras hiladas y uno que no hiló ni una. No gastamos las pinturas, las airbags, todo eso. Espérense. Lo que me estás tratando de decir es que tú sí inviertes en tu carro, pero no inviertes en una mujer, no inviertes en... Si quieren ir al hotel, tenemos el parqueadero. Tenemos el parqueadero del hotel. ¿Ustedes creen que un Lord Rider pueda amar a una mujer más que a su carro? No, pues no. No, pues no. Ay, sí serán mensos. ¡Fuera! Por ejemplo, ¿qué querrá decirnos que el Sagitario usa un camionetón? Una camionetota. ¿Qué querrá decir que con eso? Chiquito. Sí, no más. Cuando tú subes a una chamacona a tu carro, ¿la dejas comer adentro del carro? No. ¿La dejas fumar? No, para nada. No. Ellos utilizan los carros para otras cosas. No es para llevarlas a cenar, ni al cine, ni a pasear a los hermanitos. Yo tengo un compañero que está tan feo, pero tan feo, que hasta pone su fotografía dentro del carro para que no le roben el estéreo. Pero a lo mejor siempre te puedes confundir y si ellos pues como que no están demasiado ahí. Agradecidos de naturaleza, te clavas otro... ¿Tú, a ti realmente se te antoja así como echar pasión adentro de esos carros que andan brinque y brinque? No, porque si el carro tiene más pasión que el hombre, no. Pues no. No. Va a ser deprimente. Yeah. Obviamente, ustedes esos brinquitos, pues ya los escogen de cierta manera. Yo me imagino que ya buscas así como hasta una finalidad, como para decirle, mamita, ni te preocupes que el carrito se mueve solo. El cuchiplancheo lo tiene que hacer en un sitio bonito. Lo que pasa que ya se ha demostrado que con estos chicos que tenemos aquí, cuando salen del carro no tienen nada. El único pro que tiene tener ese carro para ustedes... Que no tenéis que mover, que el coche lo hace todo. Las chicas voltean a ver al carro, pero ustedes ni soñarlo. Los contras, ¿cuáles serían los problemas de andar ahí jugando, jugueteando en el carro, Capricornio? Que no pueden encontrar... ¿Qué dices, Acuario? Censurado, ok. ¿Qué dijo? Censurado. Puede ser que de verdad el carro esté tan increíble que el muchacho, no importa lo federal, Federico, horripilante que esté, que hasta guapetón se ve, ¿puede ser? No, al principio el carro cuenta, pero después el hombre tiene que impresionar. Esos carros muy nice, muy lindo, ya vas, pero ya cuando estás allá adentro... Camino, ¿no les dan ganas hasta de guacarear? Yo ¿no preferiría un hombre inteligente, aunque tuviera bicicleta. ¿Son así de espléndidos? ¿Así como gastan en el carro, gastan en su mujer? Mi quiso decir que se gasta más en su vieja que en el carro, ¿verdad? Eso. Imagínense que están enamoradísimos. La vieja los tiene, bueno, cacheteando las banquetas. Y le dice, papito, déjame manejar tu carro. Quiero dar de brinquitos, pero yo solita. No. ¿Se lo prestan? No se lo presto. No. Sí se lo presto, de repente. Ahí está, el libro así se los presta. Pero te lo prestó, hija, tampoco seas tan quisquillosa. Ya, ahorita dice que sí, pero a la hora va a decir, ay, adrenalina subió cuando estos motociclistas llegaron a toda velocidad. Así como atrapaban su silla, ¡uy!, se trepan en un muchacho. La más baba se queda sin pareja. A la guana, a la tú, vas, Pablito. A sentarse, váyanse a sentar, Aries, y no las demás, quietas, 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 aquí, Piscis, todavía falta. Nos deshacemos del chiquilín, vaya el chiquilín para allá. Música, Pablito. Que estás más grandote y te atacaron hace rato, tú ve a sentarte allá, váyase a su moto. Ahora sí, las dos sobre este, a ver cuál de las dos gana. Vas, güerita. Géminis, no te dejes. No agarre, no agarre, no agarre. ¡Vamos, vamos, trépese! Ya, sí, se lo agasajó de todas maneras. Sin duda la ganadora fue Tauro. En Escorpión, tú que tienes la cara de más asustado que todos, ven para acá. Voy a pedirle a Piscis que me ayude, ven. Okay. Y lo que vas a hablar es algo muy sencillito, no te lo voy a poner complicado, no es nada de matemáticas ni de ciencias naturales ni nada lo que te voy a preguntar. Lo único que quiero es que le digas un piropo, algo lindo con lo que podrías enamorar a una mujer. Y vamos a ver qué tal. A la one, tú vas. Mírame en los ojos y dime, preciosura, arriba de mi moto, ¿no quieres hacer una locura? A la güerita no la convenciste mucho. Échale. A mí me gusta lo extremo y yo le gusta a las mujeres. A ver, espérense, espérense. Es que es el aire que le está dando. A ver, ¿tú le gustas a las mujeres, seguro? Se me hace que aquí tenemos un problema ya de entrada. Ok. ¿Tú le gustas a las mujeres? Pero yo lo que busco es fuego y eso es lo que tú eres. Muy bonito, no entendí. Pero pásale para aquel lado y vamos a ver qué deciden ellas. Tarugarte aquí como mi compadre, tienes que demostrar. Nada. Y decimos, rum, rum, rum. Yo soy un chico aventurero y mi moto ruge muy fuerte. Si logras conquistarme, te llevo a pasear. Amaré hasta la muerte. Bien machos, que se ven. Los pongo enfrente de ustedes y empiezan. Y entonces, y yo, casi termina atrapado en su tenías que gustar, le gustó. O sea, que estuvo bien. Por Dios, hazle así a la cabeza para que las dos neuronas hagan contacto y ya no te ataques. ¿Listo? Okay. No traigo frenos y me encanta la velocidad, pero lo que más me gusta es tu fugosa sensualidad. Por lo menos le gustó. Yo de verdad no creo que todo puedan hacer en sus motos. Sí, se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. A ver, y el cáncer se acomoda. Ahí. Ok. A ver, ¿de qué otra forma? Muy bien, bien, pero bien que se saben todos, muchachos. A ver. Se monta la muchacha aquí en el tanque, viendo hacia acá. Y mientras va manejando... ¡Manejando! Hace un caballito y se viene encima. Y todas con cara de... ¡Oh, ¡no lo había pensado! ¡Qué buena idea! Si les gusta la adrenalina... Y el peligro. Ahí está. Si ya vamos a comprar un perfume, yo digo que ya deberíamos de comprar un perfume con olor a motocicleta nueva. Y entonces, mira, corren hacia uno. Ahí en la moto de viaje, las nachas ya planas, hijas, las pierden, pues borradas para aliviarlo, ¿no? Y luego que las va a tener durmiendo ahí también en la moto, ¿qué onda? O son de las que, ok, que me lleven la moto porque me lleve a un buen hotel y me lleve a un buen restaurante, ¿qué? Pues si así manejan la moto, me imagino que así dan masajes, entonces pues... Yo digo algo, yo lo que hiciera, la subiera a la moto, hiciera que la adrenalina subiera y le hacía un caballito. Dueños de estos lowriders parecían querer más a sus carros que a sus viejas. Siempre he tenido una curiosidad, ¿verdad? Porque pues yo estuve en un seminario y no sé de estas cosas. Vamos a ver. Mira qué bonito el número que tienes ahí. Sí. Ah, ya lo viste. ¿Ah? Sin gorro no hay fiesta, eso es muy importante. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Qué? Andar en... el otro... no, eso... No, andar en motocicleta. No estaba hablando de eso. De andar en motocicleta. ¿Cuatro segundos? 1, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Okay. Y ya está encendida. Ya estoy encendido. Ya me voy. Y ya se puede ir a dar la vuelta. El casco no solo para la motocicleta, sino para otras cosas. Así que siempre use su casco y yo me voy. Estos motociclistas más clásicos demostraron que la experiencia en el amor es muy importante. que yo quiera aquí insultar y tratar mal a sus colegas motociclistas, pero hay unos regachos, hijos. De verdad, me ha tocado ver unos de esos gordos pelones que así por atrás parecen que tienen un paquete de hot dogs aquí acomodados. ¿No los han visto? ¿No los han visto? Cuando tú, yo sé que todas ustedes son fanáticas de los motociclistas, por algo las tengo aquí. Pero, ¿qué es lo primero que les llama la atención? ¿Es realmente la moto o el muchacho? La moto. Para mí, la moto. Sabroso. Ok, entonces, ustedes cuando escogen la moto, por ejemplo, Libra, ¿la escogen pensando, esta chava se va a morir por ella? ¿O escogen la que nada más, la que a ustedes les gusta? O sea, ¿están pensando en que con qué van a atraer más a las chavas o eso no tiene nada que ver? Tiene que dar... Cuando uno escoge una moto, se hace uno, el motociclista y la moto, es uno solo. Tengo que aceptar que se van a poder subir a gusto en esta moto, porque hay que reconocer que hay veces que hay unos de esos gordos que pasan en moto que hasta tocino huele cuando pasan por ahí. Este es tu momento. O sea, tú ya entraste, la chava ya te vio. Pero, para que se quede, pues hay que decirle algo, compadre. Así que vamos a ver, a la one, a la one, tú vas. ¿Por qué no juntar nuestros cuerpos si se junta el cielo y las estrellas y llenarte de pasión porque eres la más bella? ¡Muchacho latoso! ¡Váyase a sentar! ¿Por qué no juntamos nuestros cuerpos? ¿Cómo voy a creer nada? ¡Pasión, pasión, pasión! Que dijeron que como sí, con mono, con mucho gusto. No porque yo diga que usted esté medio rucalloso, pero pues ya se le nota la experiencia. Los años. Millas recorridas, algo más creativo, por favor. A la guana, a la guan, tú vas. Ok, a mí me gustan las motocicletas. Yeah. Me gustan la velocidad. Yeah. Yo te enseño un poquito, pero tú enséñame tu sensualidad. Oh. Pidiendo cuchiplancheo, claramente, pero de una manera más sutil. Ya le da. La experiencia. Lo quiere más despacito. Sí, sí. Ay, más o menos. Mi amor, tú y yo viajando, siempre en mi moto, y en una paradita, un vacilón nos vamos a estar echando. No quiero ni repetir las palabras que él dijo. Vamos a ver. Así se hace, una, dos, tres. Yeah. Yeah. Lo tengo aquí, pero no lo voy a decir, Desde aquí, mira, están todas las motos ahí formadas. La tuya, la más grande. Por favor, ¿qué me haces? La moto. Por eso la moto, aquí. Ah, ok, ok. Permíteme. Te permito. Mucho gusto, amor. Te veo que eres la más linda. Ay, estás un poquito tímida. Yo soy el tímido con tanta belleza. No te preocupes, amor. Yo te voy a dar una ayudadita, ¿ok? Te le declaraste. ¿Dónde la acomodarías? ¡Fuera! O sea, no, tú vas a manejar. A ver, dime si hay espacio para ti. Trata de subirte, mamacita. Aquí, ponlo, mira. A ver, ¿cómo le dice usted? Pásele por acá. Okay, aquí, un pie aquí, el otro aquí, luego. ¿Qué hubo? A ver, acérquense. Abrazo. A ver, yo voy a checar la situación. Está muy duro. ¿Está muy duro? Muchacha, ¿dónde está sentada? Ah, ok, ok. A ver, en el Capricornio. ¿Dónde la subirías ahí, Capricornio? Ok, súbete aquí. Ah, ya. Está bien larguito, ven. Está bien larguito, pero si tiene dos bolas allá en los lados. Ese pie primero. ¡La moto! ¡La moto! ¡También! ¿El otro? Por arriba, pon el pie acá. Oiga, este plano casi cirquera la niña para poder subir a su moto. ¿Y shorts? ¿Me puedo subir? Sí, traen shorts. Quiero hacer la aclaración que les puse shorts a las niñas. Ya estamos listos, vámonos. Bueno, ahí está. Yo siempre he dicho que los hombres son bien mendigos habladores. A duras penas cabe la niña. A duras penas se puede sentar y usted dice que puede hacer todo ahí. De eso se trata. Dios. No, está muy duro. ¡Duro! Soy yo. Antes que todo, ¿por qué a mí no me trajiste una de hembra para sentarla? ¿Ah? Conmigo no te preocupes, nomás tráela, y yo me ocupo de lo demás. A ver, dame una demostración ahí cuando ya estás ahí, tú solo, ¿cómo te acomodarías? Ah, yo solo así no sirve, no te respaldar. Mándamela a cáncer. Ok, mándame a cáncer. Podemos hacer cosas en el moto porque la misma rutina es aburrido. Por... Eso que pienso, yo sé que... Y no solo chicos llegaron a conquistar un corazoncito motorizado, ño. Vean a estas osadas señoritas manejar tremendas motocicletas. Concurso pequeño. Vamos a ver quiénes son mejor. Si los hombres o las mujeres. Sagitario hablando de chiquillos en anillos. Venga usted para acá. Claro. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La niña dice un piropo y tú le respondes. Claro, a ver sí. Qué se te ocurre. ¿Ok? A la guan tú vas. Siempre viajando, buscando un amor. Aquí lo he encontrado. Dame tu calor. Ay, qué rico. A ver, ¿tú qué puedes decir? Mamita, aquí están unas paletas para que chupes. Oh. ¿Ves? Ni tus amigos te lo valieron. Eso quiere decir un punto para las mujeres. Me imagino sobre mi moto unas formas ricas de amar. Pongámonos las ganas, no te hagas de rogar. ¡Wow! A ver. Ok, chiquita, trae tu moto aquí. Podemos encontrar unas posiciones, pero lo único que te pido es que no seas tan dramática. Ah. ¡Suelta, mamacita! Aquí ahorita nos acomodamos. ¡2 puntos para las mujeres! Muéstrale, mamita. Quiero que seas mi travesía y que me acompañes en esta fantasía. ¡Contesta algo, menso! Tengo una maquinota en tu... ¡Ya, vete a sentarme ya! Y miren, no uno, no dos... 3 puntos para las mujeres. Vas. A mí me gusta la velocidad y también la aventura, pero se me hace que me gustaría más que tú me subas la calentura. A ver, Acuario. Pues dame las llaves de tu moto y yo te enseñaré cómo un de verdadero hombre se maneja una moto. Sol y en cada ramita tiene una flor, algo. Y quiere decir 4 puntos de las mujeres, 0 de los hombres. Por lo menos. menos tienen que tener más creatividad, más romanticismo. Dame las llaves de tu moto y te voy a enseñar que me la manejo con hambre. Pues sí, así no fue. No pertenecen en una moto. Ay, no. Las dicen trans. O sea, mire, prácticamente nacieron ahí. O sea, la neta, ustedes cuatro son, pero no pertenecen en moto. Eso es trabajo de los otros. Eso es lo más bello en el mundo. Es un hombre en la moto y su mujer atrás bien agarradita. Entonces, me pongo a pensar, ¿no les gustaría, Acuario, salir de paseo con la chava? Pero pues ella lleva su propia moto, así como la Tauro, ella te va siguiendo, van juntos. No. ¿Por qué? ¿Porque son machistas? ¿Por eso no pueden soportar? No, porque las motos son para hombres. A ver, Cáncer, ¿qué dices? Es que tienen miedo, nosotros lo hacemos mejor. Imagínate la Virgo, güerita, te dice, papito, ven para acá, vente aquí atrás, te voy a dar una vuelta en mi moto. Te subes atrás de... Entonces, ¿o no lo harías? Así sí. No pasa nada. Que no vaya a ser que si van ustedes en la parte de atrás de la moto, ahí ya no sean machos, ahí se les caiga algo a la mitad del camino. No, sí les da miedo. Por ejemplo, el machista acá, a mí se me hace que te da miedo ponerte atrás de mí. Acuario. Espérate, ¿cómo dijiste? Me da miedo ponerte atrás de ti, eso jamás. En la parte de atrás de su motocicleta, es lo que ella quiso decir. Eso. A mí donde sea, en la moto, atrás. A mí sí me fascina una mujer en una moto. Exacto. Es un problema, porque la mujer es la más bella cosa en el mundo. Y especialmente una tanguita atrás en el verano, yendo a la playa. Te van a ganar en la moto, pues. Hasta la forma como van sentadas, hasta las curvas, se les nota. Que sí. En cambio, este, mira, se ve que las lonjas sí se le va a disparar. Cuando quieren rentar, yo las llevo donde sean, pero yo manejo. Y así es. Así empezó. Mira. Así empezó y así va a terminar. O sea... Nosotros somos los hombres. O de plano te van a mandar al cuerno, hijo, porque entonces no tienes nada que hacer aquí. Cuando estamos juntos está bien. Espérame. Ya, ¿verdad? Ya cambió la situación. A mí me gustaría alguien bien fortachón atrás de mí para que me abrace cuando le dé bien rápido. Toca el músculo, dice Larry. Ay, y el viejito luego le da los parches. Le falta el parche. ¿Ustedes les preocupa eso? Que ay, igual y no le doy la talla porque esta mujer igual no la voy a poder sorprender. A veces más porque tenemos miedo de que sean mejor que nosotros. Él tiene miedo, que no pluralice. No hable por nosotros. Desde que llegamos aquí nos estábamos ya acomodando, ya tenía estos muchachones, luego ellos dijeron, ay, el tubo, yo soy buenísimo en el tubo. No se hagan que bien que me dijeron, mendigos. Ok, para que vean que soy buena onda, pónganse de acuerdo entre ustedes porque vamos a hacer una competencia. ¿Cuáles son los dos? No, uno, porque al otro lo voy a poner al Acuario por hablador. Al Acuario y otro de ustedes. ¿Cuál creen que representaría mejor al sexo masculino? Y vamos a ver quién de ustedes baila mejor el tubo. Ok. Les voy a enseñar... No se enseñen nada, nada más muéstranos cómo bailas. Lo que puede hacer el viejito. Ok, pequeño ricailoso del 45. Me dolió. Me dolió. ¡Música! Music. Ok, tengo que aceptarlo. Aplauso para los hombres, que ha sido el mejor tubo que hemos visto en la historia. En la historia de nuestra carrera. No. Sí. Me gusta más Tauro. ¿Te quedas con Tauro o te quedas con Piscis? Me quedo con Tauro. ¿Cuál es mi corazón? ¿Y usted? ¡Ándale, pues! ¡Ay, eso quiere decir que a ti también te gustó! ¿Te quedas con Acuario o la cambias por Escorpión? La cambio. ¿Te quedas con Piscis o la cambias? La cambio. Lo siento, ya vi otra chica. Ay, amor, lo siento, pero estoy esperando otra. Sí. Sagitario. Si te quedas con Cáncer o la cambias por Géminis. Está bien bonita, estás bien linda, pero me quedo con Cáncer. Ok, ahí se ve mejor, se ve menos peor. Chécalo. Como que me regresas mi casco, ¿por qué no? Ya preparando la boca por si acaso lo besan, dicen, para que no esté reseca. Sí. Sí. Es mi corazón. ¡Oh, ok! Tauro, estás chulísima, pero me gusta Cáncer. Pero ve, también está preparando la boca por aquello de los besos. Está bien. Si estaba reseca, así que le... Ok. ¿Te quedas con el Aries o lo cambias por Sagitario? Recuerda lo que él pudo hacer en el tubo. Y más. Me quedo con Aries. Lógico, así terminan los machistas rogando, siempre. ¿Sí? Sí, la verdad, pues, estaba pensándolo, pero ya después de que te viene el tubo, como que... Yo ocupo un modelo más acá, fuerte y más guapo, para traerlo atrás. Pero lo que cuenta es el corazón, y eso es lo que yo tengo. Sí, cuenta mucho y mi corazón no es para ti. ¿Lo encontraste aquí el día de hoy? Acuario, ¿me prestas tus lentes, por favor? Ok, véanlos bien. A lo mejor no los veían muy bien. Pues veo mejor, pero no lo encontré aquí. No. Pues me parece a mí que no. Velos bien. A ver, déjame verlos, a ver. Velos bien. Están guapitos, están muy guapos, pero sabes que muy tímidos y muy callados. ¿Y eso qué quiere decir? No puede ser tímido, no puede ser. ¿Pero te gustó alguno o no te gustó ninguno? Me gustaron todos. Ok, pero no me puedes escoger a uno. Pero no, son muy tímidos para... No. No. Véndete de una vez, ¿por qué? Pues tengo mi propia casa, soy el dueño, wow, estoy muy dedicado. Yo tengo la mía también. Conmigo vas a disfrutar bastante. Okay. Pero como te tardas para hablar, te tardas para otras cosas. Pues si me gusta, pues no, si yo le gusto, pues si yo le gusto, pues si no, pues ni modo. No seas desparantado, si me gusta porque yo le gusto y luego no nos gusta y ni modo. No estoy para perder el tiempo, no me gusta. Prefiero un carro de esos con un hombre con cerebro. Prefiero el tubo. Prefiero el tubo. Prefiero el tubo que los muchachos. Y así es como termina nuestro especial de lo mejor de 12 Corazones, en el que recordamos a esos atrevidos amantes de la velocidad. Les mando como siempre todo mi cariño, miles de besos, pero sobre todo recuerde, nos vemos en la próxima.